Bueno, recién decía Garza de la importancia de la mástica, pero más que la importancia de la mástica, yo creo que lo que justifica el que estemos reunidos es la amistad. Y qué lindo es poder crecer en la amistad, ¿no? Yo en los tiempos que vivimos, muchas veces está la tentación como del individualismo, de que cada uno haga la suya. Y creo que lo que nos puede salvar como cristianos, como argentinos, es tomar conciencia de la importancia de fortalecer los vínculos entre nosotros. El Papa Francisco insiste mucho en acrecentar los vínculos de amistad. Y bueno, ustedes saben que la amistad consiste en buscar el bien del otro. Yo siempre les suelo decir a los jóvenes que dos muchachos que se reúnen simplemente para tomar o para drogarse, no son verdaderos amigos, podrán ser convinces, pero no son verdaderos amigos. ¿Cuándo hay verdadera amistad? Cuando nos juntamos para crecer como personas, para ser mejores. Y bueno, yo creo que este ámbito, este espacio de los madrugadores, nos ayuda a todos a crecer en esos vínculos que nos hacen mejores cristianos, que nos hacen mejores ciudadanos y que nos ayudan a poner lo mejor de nosotros mismos para crecer como personas. Así que, bueno, yo quiero alentarlos y animarlos a seguir creciendo en la amistad, porque es en la amistad donde vamos a encontrar sin duda fuerzas para entre todos construir una patria de hermano, que es el gran desafío que tenemos hoy en la Argentina, el gran desafío que tenemos los cristianos, ¿no? Construir entre todos una patria de hermanos. Ojalá que todos nosotros pongamos cada uno su granito de arena, cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos, para que en verdad la Argentina pueda ser esa patria de hermanos que todos esperamos. Vamos a bendecir entonces los alimentos que vamos a... Así sentados, estamos sentados, sentados. Vamos a pedirle al Señor y a la Virgen que nos ayuden y que realmente podamos descubrir la presencia de Dios mientras compartimos el pan. Y que bendiga los alimentos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que nos falte el pan en la mesa de los más pobres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias y felicidades.